Ratificado en las urnas el primer ministro letón Kristianis Kariņš. Su partido proeuropeo de centroderecha Nueva Unidad salió victorioso de las elecciones generales de este sábado, tras una campaña dominada por la preocupación por la seguridad tras la invasión rusa de Ucrania. Kariņš insistió en que Letonia no cederá a las amenazas de Moscú. Ni yo, ni mi gobierno, ni mi país reaccionan al miedo. Conocemos a Rusia, conocemos su forma de hacer política desde hace años. Llevamos años discutiendo y tratando de advertir a nuestros vecinos antes de que empezara la guerra, así que no hay nada nuevo para nosotros. Seguiremos invirtiendo en nuestra propia defensa como Estado miembro de la OTAN, seguiremos trabajando junto a nuestros socios de la OTAN para garantizar que Letonia y las regiones del Báltico sigan siendo tan seguras en el futuro como lo son hoy, ha dicho el primer ministro en funciones. Los resultados provisionales dan a su partido un 19% de los votos y sitúan a los prorrusos Estabilidad dentro del Parlamento con más del 5% de los votos. Kariņš afronta ahora el reto de buscar nuevos socios de gobierno en el Parlamento ante la imposibilidad de reeditar la coalición de cuatro partidos de la última legislatura.